Buenas noches, amigos. Buenas noches, Lucas. Para mí es un placer y es un honor presentar a Lucas la ley, que lo puede ser nuestra ley. Él es doctor en biología inglesa por la Universidad de Illinois, profesor en la Universidad de Barcelona durante varios años. Actualmente profesor en la Universidad Panamericana de Texas. En el año 91, él publicó la censura de Hemingway en España, en las ediciones de la Universidad de Salamanca. En el año 92, ofreció una conferencia en la agencia a raíz del estreno de la quinta columna de Hemingway sobre la guerra civil española, una obra de teatro de Hemingway. En el año 99, durante las celebraciones por el centenario del nacimiento de Hemingway, él participa en un congreso organizado por la Universidad Internacional de Méndez Celaya en Valencia. En el 2001 estuvo en Cuba, dictando un curso sobre el periodismo de Hemingway. Ese mismo año estuvo en Murcia, que hace un día nos ha conmovido con las noticias del terremoto, para participar en el curso sobre José Luis Castillo Puche, cuya biografía sobre Hemingway es ampliamente conocida. En 2002 retorna a Murcia para exponer sobre la obra narrativa y periodística de su escritor español, Arturo Pérez Reverte. En el 2007, la Universidad de Valencia publica Hemingway en Franco, Hemingway y Franco. Esta noche, precisamente, nos va a hablar sobre Hemingway en relación a la poesía de Rafael Alberti, ¿no? Este maravilloso poeta gaditano, recientemente desaparecido, bueno, digamos, hace, en 1999, autor de Marinera en Tierra, poemario que es merecedor del Premio Nacional de Poesía en el año 25. Justamente la conferencia del doctor Lacrey es Hemingway y Alberti, Marineros en Tierra. Los dejo con el doctor Lacrey.